Quiero decir que desde el punto de vista de las elecciones catalanas yo solamente quiero hacer dos consideraciones, porque es el alcalde y portavoz del Partido Popular el que debe hacer los análisis que le correspondan, obviamente, y cada uno lo que crea que debe hacer, ¿no? Mis dos reflexiones son las siguientes. Primera, es un hecho evidente que el separatismo ha crecido. También es un hecho evidente que el constitucionalismo ha retrocedido. Y tiene su lógica. Desde un punto de vista, cuando el separatismo, el independentismo ve que sus actos no generan prácticamente consecuencias, pues no hay ninguna razón para sentirse desanimado en sus objetivos. Hemos visto todos a los golpistas haciendo campaña electoral. Los golpistas, los responsables del golpe de Estado que hubo en España el 1 de octubre, hace 2 años, han salido de la cárcel, han hecho campaña electoral normalmente, sin ninguna consecuencia. Y en consecuencia, bueno, pues eso produce sus resultados. Y los de ayer son unos resultados de avance del separatismo y de retroceso del constitucionalismo por la misma razón. Y la segunda consideración que quiero decir es que cuando se tiene apenas un 25% del censo electoral catalán, que es lo que tiene el separatismo, yo sería prudente en la expresión de objetivos máximos para ellos y para cualquiera. Cuando se tiene el 25% del censo electoral de Cataluña, escasamente, plantear la ruptura de España suena al menos poco exagerado.